No me gusta estar a sola, que no mate el sentimiento. Amigos, y poco a poco vuelve la normalidad a nuestro Culiacán, Sinaloa querido. Este es el famoso mercado. Cholo, ¿cómo está la cosa ahorita aquí en Culiacán? Más o menos, ¿no? ¿Cuántos zapatos has lustrado? Ahorita apenas llevo 4 boleados. ¿A cómo la cobras? A 25 bolas. 100 pesitos. 100 bolas, ya salió para el pipirín. ¿Y ese pipirín te lo vas a comer aquí o te lo vas a ir a comer allá a tu casa? No, lo como del cantón, pues aquí gasto más. Eso sí es cierto. Me voy a ir, vale, son 70, me voy con 30. Ajá. Calculo pinche camión por mañana. ¿Y alguna caguamita no compras? Ahorita no, porque está muy duro la crisis. No, pues sí, primero es lo primero. Sí. Oye, estoy viendo que está muy solitarión ahorita aquí. Por eso ahorita, porque todos los viejitos andan de vacaciones. Ah, ¿lo mandaron de vacaciones? Sí, pues uno del pájaro caído. Sí. Sí, está solo, fíjate. Algunos que están nomás sentados, a ver qué dar. Se extraña la fiesta esa que le hacían a los viejitos, donde andan bailando a gusto, hombre. Chingada madre, con música viva. La canita larga.
Oye, los bailes extrañan al que los anuncios, que el Salón Las Flores, que el Juan Nese Millán, que el Foro Cartablanca. Salón Las Flores, mucho que hacer. Murió, fíjate, el. Sí, ahorita los viejitos se andan muriendo, se andan diriciando porque no bailó. ¿Y aquella señora que da terapia? Allá me comía sacándole el luchito de un peso. ¿Y si funciona en la terapia? Pues sí, sí te relaja. Sí te relaja un rato. Pues el centro poco a poco se está reactivando. Sí, sí, va, va. Pues sí la piensa uno para sentarse a comer, la neta. Sí, porque pues, hay cuatro cabrones con microbios. Ya lo moreno ya no. No, ahorita por lo pronto. Y no, no sabemos si realmente va a regresar a la modalidad de los tiempos de antes. O vamos a andar con el. ¿A qué van? ¿A qué van? No me van a. Oye, el que implemente una especie de máscara que nos veamos como luchadores, se va a cuajar. Imagínense. Carita bonita y hasta. Con su nombrecito y la chingada. El Big Máscaras. El Big Cholos. Pero, por ejemplo, ¿cómo la harán ahorita los no, pa, la, las. Como dicen que el amor entra por la vista. ¿Cómo la harán? O sea, porque nomás miran los ojos. Sí. Oh, miran los ojos y. Sí, pues la acaban con la vida. Una miradita, sí, sí conquistará. No creo, no creo. En la boca, porque. Imagínate que saques. La mirada está bien y te baje la de esto y que los pinches dientes todos. ¿Eh? ¿Me trae? Dame. Sí, no, la mirada es muy extrañas. ¿Y este es tu entrenado, Cholo? Este es el lavacarro de aquí de la plazuela, Oro Obregón. Le dicen la güera. La güera Fanny. ¿Son socios tú y él? Sí, es un camarada, nomás que. Ese sí es uno de los veteranos de aquí ya. Ya nomás lo dan a la ley y entonces sí lo chinga. ¿Y dónde paró el atleta? Había un amigo que boleaba, que no se la llevaba más que haciendo ejercicio. Ah, ahora es plomero electricista. ¿En la moto dice plomero y electricista? Sí. ¿Cómo le decían? El. Un chingado se llama este güey. Este. ¿El de ahí? Sí. No sé cómo chaval le dice, pero. Oye, ¿el chaval no ha venido? ¿El pirata? No, no, pirata no ha venido ahorita. No ha venido. No sé dónde chaval. La maldición que le íbamos a bañar al cabrón. Sí, pues, bueno, pues está cabrón del agua. Pues así está la cosa aquí. Hace un chingo de ejercicio el vato, ¿eh? Sí. Y le pongo a chingar tránsito. No te pagas. Está chingado porque se está barriendo y dice, pinche placa, qué pedo. ¿La biblioteca todavía funciona? Sí, sí, pero ahorita está errada también. Pues ya tiene un chingo de errada, ¿no? Pues aquí vamos, sí. Estos son los baños. Ah, ese es el baño, cierto. La biblioteca está abajo del kiosco. Pero el baño todavía funciona. Sí, pero esto está cerrado porque. Está cerrado de cuando tiene tres meses. Sí, así desde que empezó este pedo. Desde que empezó la pandemia, salió donde cerraron los pajaritos. Sí, más sido agarrar ahí. Oye, pero lo chistoso es que nosotros somos los humanos los que nos estamos enfermando, los animales no. Todos los animales los dientes. Pues dicen que los gatos y los perros ya ha habido también casos que también ya. De eso. Oiga, pero hay otro caso que me llama mucho la atención. Pero más los humanos. La raza de la calle no es el. Porque comen de todos. Sí, sí, está curado de todas las. Son los coches, son los loquitos y estos que andan acá. Como todo. Nada tiene. Todo parece indicar que los borrachales tampoco se están enfermando. No. Mira, no, hasta sí. Que se acabó dormido a gusto. Mira, ¿qué? Ni conoce la máscara esta. No tiene nada. Eso es lo chistoso, pues. Que no se pone ni por casualidad ese rollo. Sí. Mucho menos andarse lavando la cara cada rato. Y todo ese que no. ¿Sí? Pues no estaba hablando ahorita con el camarada este que dice me la vi bien dura. A mí también me cagó esa madre, ya pasó. ¿Hace cuánto tiempo? Empezó el 28 de marzo y como para 15 de mayo me
¿Qué síntomas sentía? La neumonía, tos seca, fiebre, perdí el olfato, no me daba hambre, y bien guango, el cuerpo bien ruido, caminaba, me agarraba la pared para ir al baño. ¿Y cómo fue que se alivió? Unas inyecciones que me recetaron, que no las tienen en cualquier farmacia. Un flaquito, salen 8 inyecciones, valen 9,000 pesos. Y luego las nebulizaciones y té de eucalipto sin azúcar, puro, así. ¿No fue al seguro usted? No, pues tuvo punto de ir, nomás voy, me entuban y te fuiste. Adiós. Sí. Pues lo bueno es que aquí anda platicándola. Sí. Mi hija me iba a asegurar, ahí el seguro Terranova, y como la credencial mía no coincidía la dirección de ahí, tenía dirección de Lázaro Cárdenas. Y nunca me pasó en una ambulancia, y ya el de la ambulancia vio, no, su papá le dieron en la casa, le dijo. Si lo llevan seguro le va a salir más caro que el hospital Ángeles. Sí, y fui a la clínica, ahí me sacaron de los pulmones blancos. Pero sí, tú nomás tenías cafecito así. Tenía. Bueno, ahí en la clínica de Medical Culiacán, 30,000 todos diarios querían cobrarlo. ¿No le quedaron secuelas? ¿Cómo? O sea, malestares. No, ya ahorita no ha sentido un síntoma de nada, ¿verdad? ¿Y ahora sí se cuida machín? Pues sí, pues tres huevos. ¿Antes se cuidaba usted? No, andaba pues, mi hija me dijo. ¿Y dónde calcula que haya agarrado usted ese? Yo creo que aquí puede ser. Ella te atraviesa en los mercados, me mete en mercados. Y agarras algo, te saca la cara. Es que ya no sabemos si es, si te topeteas, o sea, si no porque lo toques, sino porque lo topeteaste, ¿no? Peligroso es cuando hablando ahí cerquitas, que tengo que te guarde que brinco un pedacito de saliva. Eso. Eso es mal. Te contagias. Pues lo bueno es que lo está contando. ¿Qué edad tiene usted? 65 años. Se ve joven, se ve bien, y a pesar de que ya le pegó ese rollo. Mira, le quería quitar el seguro, le quería quitar el chequecito. Hay muchas historias urbanas, realmente no sabemos cómo está el pedo ese. Un hermano mío le pegó también. No le pegó neumonía, ni tos seca, ni fiebre, otro síntoma. Y ya la libró, ¿verdad? También. Y hay gente que pues. Pero oxígeno también. Y está caro, oiga, están haciendo cola ahí en el, donde venden, sí, el oxígeno. Ahí, Desde a las 7:30 a 7 sale la cola, ¿sí? Para el oxígeno. Dios nos ampara. Y para comprar tanques, porque están escasos los tanques. No estaban preparados ellos para ese no, rollo. Pues. Eso es preparado como china ya, ¿ves? Y ustedes aquí se echan un taquillo de hongo. Y el brote, supuestamente el brote salió de un laboratorio chino. ¿Sí? Y lo alegan y que no, pero lo confirman y sí. Y ahí salió. Ándale pues, amigos, pues ahí charlamos un ratito. De ahí, güey. Ahí vamos a estar pendientones. Ya dijo. Pasen muy buenas tardes. Pero uno va, ese es Roma. Pues el Omar. Ahí te va sobre uno. Y el de ayer, espérame, el de ayer, mi cielo. Es verdad.